Hola chicos, espero que se encuentren bien. Los felicito por estar puntuales en la clase, porque a pesar que es viernes, ya la batería anda un poquito bajita, ¿verdad? Pero pues está con todo, así que los felicito. Y pues también vamos a dar inicio, aunque me preocupa mucho porque solo tengo 11 estudiantes. ¿Qué se me habrán hecho los demás, verdad? Porque los permisos de vacuna son poquitos. Así que solo denme un segundito y les voy a mandar un mensajito al grupo. A ver qué pasó. Ahí estamos. Bueno, dice que les decía pues que vamos a darle continuidad al tema. Yo sé que pues hemos estado trabajando sobre la división celular y sobre mitosis y meiosis, así que vamos a hacer un recordatorio, así que un poquito. ¿Qué dice? Ah, bueno, Carlos, no hay problema. Gracias. Ya leí el mensaje ahí de Carlos. Recuerden que tienen que escribir presente y solo unos cuantos han puesto presente en el chat. Y hay que registrar su asistencia. Más que el día está así como oscuro, ¿qué tal yo vaya por su casa? Y se nos va la energía eléctrica. Y no queda evidencia que usted estuvo ahí. O sea, sí, así como lo ha hecho Nicole, Nelson, Ulises, Carlos, Larisa, pues ahí vamos, ahí viene estar ahí también entrando. Bueno, entonces les decía pues que vamos a trabajar en lo siguiente, que vamos a trabajar recordando un poquito la división celular y mitosis y meiosis. Vamos a recordar eso y nos vamos a pasar luego a las leyes de Mendel. Antes de nada, pues usted sabe que estamos trabajando con un valor que es sobre la solidaridad. Y esa solidaridad la vamos a ver a través de los siguientes ejemplos que voy a colocar en un video pues, que da una cadenita de ejemplos de la solidaridad. Recuerde que la solidaridad es un valor que no me lo va a regresar la misma persona, ¿sí? O no me lo va a regresar con una acción. Ese valor, pues, se lo va a devolver a aquella persona que usted menos se lo imagina en el momento menos esperado. ¿Sí? Así que vamos a verlo ahorita. Les comparto en este momento. Vamos a ver, ahí está.
Ahí está. Ok. Vamos a continuar pues con lo que teníamos pendiente sobre el contenido. Habíamos revisado características genotípicas y fenotípicas para, antes de hablar directamente de Luigi de Mendel. Pero quiero hacerles un recordatorio y lo voy a estar haciendo siempre en todas las clases. Y son las actividades que nosotros tenemos para desarrollar con respecto a las actividades del periodo 4, que son la práctica de laboratorio. Tenemos también la práctica teórica, ¿verdad? De contenido que vamos a ver y especialmente lo que estamos terminando ya esta semana. Y pues el avance de la página web donde ustedes me van a proponer un ejercicio de lo que veamos después de las leyes de Mendel. También me falta todavía una clase en la que voy a desarrollar ejercicios con ustedes, así que no vayan a entrar en estrés de que van a decir ustedes, ay, la señora nos está pidiendo el proyecto y ni nos ha enseñado a trabajar esos ejercicios. Así que no se preocupen, vamos a ir despacito. Bueno, vamos a ir recordando lo que vimos en la clase pasada. Vamos a recordar qué es la reproducción. Vamos a recordar que la reproducción, pues, es aquella capacidad que tienen todos los seres vivos de generar o crear o producir un organismo idéntico para su progenitor. Y que es la mitosis. Vamos a decir que la mitosis es parte del proceso de la división celular donde se forman dos células hijas. Palabra clave en mitosis, se forman dos células hijas completamente idénticas, donde la carga del ADN sea duplicada. Luego tenemos la siguiente pregunta que dice que es la meiosis. Y la meiosis es pues aquel proceso de la división celular en que hay una serie de fases sucesivas, ¿verdad? En las cuales profase, metafase, anafase y telofase, pues se dan en dos fases. Por lo tanto, en la primera fase voy a tener dos células y en la segunda fase voy a tener cuatro células hijas completamente independientes una de la otra y van a ser haploides. Okay. Luego también dentro de la telofase hay una fase bastante importante que es conocida como citocinesis y es el momento justo cuando las células hijas van a aparecer. La citocinesis se da tanto en la meiosis como en la mitosis, pero siempre en la fase de telofase. Pregunto, chicos, ¿ya habíamos trabajado esta parte del libro? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces recordando acá que cuando nosotros hacemos referencia a herencia biológica, pues estamos hablando de aquellas características que nuestros padres nos han heredado a nosotros. La razón de por qué tenemos esa característica es porque nuestros progenitores pues, nos han transmitido esa genética. También habíamos trabajado que eran los ejemplos del fenotipo, ¿verdad? Los fenotipos son los observables y el genotipo yo no lo puedo ver, entonces tengo que hacer una prueba clínica, como por ejemplo pues, los tipos sanguíneos. Y también hablábamos que hay características dominantes y también hay características recesivas. Y antes de seguir con el tema, yo recuerdo pues que para poder hacer esos ejercicios nosotros necesitamos el dominio. De acuerdo, Eric, ya vi su mensaje. Nosotros necesitamos el dominio de ciertas palabras claves. Hay una de esas palabras claves, pues son las que ustedes tienen en pantalla. Veamos una por una. Tenemos acá el gen. Es pues aquella unidad hereditaria donde se encuentran todas las características genéticas de cada uno de los seres vivos. Es lo que nosotros conocemos como ADN. Luego tenemos la palabra genotipo, ya decíamos, ¿verdad? Que son aquellas características que no se pueden ver. Pero, pues en el genotipo también vamos a encontrar características dominantes y características recesivas, para las cuales nosotros necesitamos para poder determinar que se han transmitido, pues es a través de pruebas clínicas. Luego tenemos el fenotipo, que son todas las características físicas de un organismo, que también van. Las que se manifiestan van a ser consideradas como dominantes y las que se mantienen ocultas como recesivas. Pero se mantienen ocultas y van a aparecer en otra generación. Luego tenemos el término homocigótico. El término homocigótico se refiere a que el par de alelos tiene que ser iguales. O los dos son dominantes o los dos son recesivos. Ya sea que son dominantes y se tienen que escribir con el par de letras mayúsculas, o recesivos que son los escritos con un par de letras minúsculas.
¿Por qué son un par? Porque un par es de la madre y el otro es el del padre. Y son considerados, pues, homocigóticos. Luego tenemos los heterocigóticos, pues, son aquellos individuos en los que están determinados por características combinadas, ¿verdad? De un alelo dominante y un alelo recesivo, así como lo tenemos acá en el ejemplo. Aquí está uno dominante y uno recesivo. Luego, pues, decíamos que Mendel, pues, tenía una serie de estudios y estudios sobre las plantas, pero a él lo que más le interesó fue una planta que él denomina, pues, como chícharos. Otros dicen que eran unos guisantes, otros dicen que eran unas arvejas, pero el punto es que él se puso a cultivarlas. Con el video que vimos la vez pasada, nosotros sabemos que Gregorio Mendel era, pues, un monje austríaco, ¿verdad? Un monje, pues, que, de esos que están dedicados a la contemplación, que observan su entorno. Y, pues, cuenta la historia, pues, que también él hizo aplicaciones matemáticas, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Así que présteme atención, porque vamos a ver los experimentos que realizó Mendel hasta, pues, establecer las leyes de Mendel. Veamos aquí, quiero ver. Y este es mi cobertizo. Con toda esta parafernalia voy a recrear los experimentos que cambiaron el mundo. La ciencia de la genética transformará el mundo para Vixie, mi nieta de 4 días. Esta es mi madre. Oh, el tío, nunca lo había visto. Cómo se pasaban ciertas características de una generación a otra fue algo que confundió a científicos desde Aristóteles a Darwin. Vamos a averiguar cómo se resolvió el rompecabezas. Esta es la historia del padre de la genética, un neurótico monje moravo llamado Gregor Mendel. Los 6 experimentos que cambiaron el mundo, Mendel y el guisante raro de la vaina. Johann Gregor Mendel, que resolvió el misterio de la herencia, nació en esta casa en 1822. Está en una aldea pequeña llamada Hinchitsa, ahora en la República Checa. El padre de Mendel era un agricultor que cultivaba principalmente fruta. La familia era pobre y dependía para todo de esos árboles. Aprender a plantar y cultivar era esencial para la supervivencia. Más tarde, esa sería la piedra angular del trabajo científico de Mendel. Mendel era un niño increíblemente brillante, por lo que sus padres se sentían presionados a ahorrar todo lo que pudieran para enviarlo a una escuela decente. Pero el dinero era una preocupación constante, y Mendel, que era un joven sensible, sentía aquella tensión. Estuvo enfermo 3 veces y tuvo que regresar a su casa a recuperarse. Y parece bastante claro que esas enfermedades eran psicológicas, depresiones nerviosas. Y creo que viviendo y estudiando lejos de casa, se sentía muy presionado a regresar. Pero debía ser también un hombre muy testarudo, ya que, a pesar de esas depresiones nerviosas, siguió adelante con sus ambiciones. Cuando tenía 18 años, llegó el desastre. Su padre quedó tullido en un accidente. La tradición exigía que los hijos ocuparan el lugar del padre. Pero el joven Mendel era demasiado delicado y enfermizo para poder llevar la granja. En lugar de eso, tomó una decisión. Él lo explicó así. Me resulta imposible seguir soportando tantos esfuerzos. Me siento impulsado a adoptar una posición en la vida que me libere de las luchas más amargas por la existencia. He solicitado y recibo permiso para entrar en el monasterio agustino de Santo Tomás en Bruno.
Ser miembro de la hermandad agustina era algo que encajaba muy bien en el joven Mendel. La orden alentaba a sus miembros a estudiar ciencia además de teología. El techo y la comida estaban garantizados. Y la tranquila vida contemplativa se adaptaba bien a la personalidad de Mendel. Otro rasgo del monasterio era que contenía un pequeño jardín botánico. Era poco más que una pequeña colección de flores moravas, pero transformó la vida de Mendel. Este dijo: en mi tiempo libre me ocupo de la pequeña colección botánica del monasterio. Me he vuelto tan adicto al estudio de la naturaleza que no regateo esfuerzos para llenar los huecos en mis conocimientos. Mendel se interesaba cada vez más por distintos aspectos de la vida. ¿Por qué las especies eran diferentes entre sí? ¿Y qué hacía que variaran miembros de la misma especie? De periquitos y calvos. En la época de Mendel, todos sabían ya de espermatozoides y óvulos, pero no tenían medio de explicar cómo se combinaban exactamente para producir la generación siguiente. La teoría más popular sobre la herencia sostenía que el padre y la madre se fundían de algún modo en la concepción y el niño era una mezcla de los dos. El profesor Steve Jones, uno de los genetistas más importantes del país, explica por qué resultaba tan atrayente esa teoría de la fusión. Parece claro que uno sea una mezcla, una combinación de lo que fueron sus padres. Si tu padre era muy alto y tu madre muy bajita, tú estarías en algún punto medio. Y parece que el modo en que debe funcionar eso es que se mezclan sus sangres o se mezclan algunos fluidos, y todo el mundo lo cree así porque es evidente. Pero es evidente y falso. Y es ese tipo de teoría lo que hacía que los agricultores y ganaderos se interesaran por mezclar especies. Pero aquí tenemos un caso clásico de una oveja negra en una familia. ¿Sí? Aquí están los dos padres, la madre y el padre. Los dos son blancos, son una oveja y un carnero blancos. Y esto es lo que han tenido, algo completamente distinto. No es natural. Es imposible que de una mezcla de esos dos pueda salir una oveja negra. Pero si hay una oveja negra, puedes estar seguro de que en algún punto de la estirpe familiar ha habido otra oveja negra. Y si siguieran reproduciéndose el número suficiente de veces, nacería otra. ¿Cuánto habría que retroceder para encontrar otra oveja negra? No lo sabemos. Por desgracia, las ovejas no tienen buenos árboles genealógicos, pero podrían ser 2 generaciones, 10 o 100 generaciones. ¿En serio? Aparecen de repente y luego desaparecen otra vez. Pero no es fruto de una fusión. Eso no saldría así. Y al parecer mi sombrero oculta otro de los problemas con la teoría de la mezcla. ¿Cuándo se te empezó a caer el pelo? Di la verdad. Sobre los 17 o los 16. ¿Y cuándo estabas ya sin nada? ¿Los 23 o 24? Ah, no, tuve algo hasta los 26. Bueno, hasta los 26. No pretendía insultarte. Digamos que quizá un día tengas nietos, ¿vale? Y es muy probable que alguno de esos nietos podría darte probabilidades bastante concluyentes. Alguno de esos nietos estarán calvos. Los defensores de la teoría de la mezcla no podían explicar por qué mi calvicie, el tipo de calvicie que ataca pronto, aparece a menudo en hijos de padres con pelo. O cómo puede salir una nectarina de una semilla de melocotón. O cómo pueden aparearse 2 periquitos azules y producir un hijo completamente blanco. Y eso fue lo que acabó con la idea de la fusión. Esas anormalidades. El modo en que ciertos padres pueden producir hijos que no se parecen nada a ellos, sino a un antepasado lejano. Allí pasaba algo más, y sencillamente hacía falta un genio que lo descubriera. Y ese genio fue Mendel. En la década de 1850, los deberes pastorales de Mendel lo llevaron a enseñar ciencia en Bruno. Su curiosidad científica lo había llevado con anterioridad a Viena, donde había estudiado física y matemáticas, además de botánica e historia natural. Mendel se encontró de repente teniendo que enseñar teorías equivocadas sobre la herencia, como la de la fusión. El programa escolar incluía también la idea aún más anticuada de que cada espermatozoide era una persona completa en miniatura y el óvulo solo estaba allí para darle comida. Hasta algunos chicos de 12 años podían encontrarle fallos a esa idea. Sí, puede tener los ojos de la mujer y ser un niño. O sea, que tiene que ser parte del hombre y parte de la mujer. Wow. No puede ser así. Ven aquí, número 2.
Ven aquí. Bien. Vamos, vamos a felicitar al número 2. Quiero que te subas aquí. Sube. Vale. Eso es. Vale. Aquí arriba. Vale. Quiero que sujetes esto como si fuera algo glorioso. Esto es como un premio, ¿vale? Vale, bien. Creo que tiene un gran futuro en ciencias. Un aplauso para él. El humilde guisante. En esos años de mediados del siglo XIX, la biología tal y como se conocía hasta entonces estaba a punto de dar un vuelco. En Inglaterra, Charles Darwin, recién llegado de su viaje a las Islas Galápagos, desarrollaba su teoría de la evolución por selección natural. Entretanto, en Bruno, Mendel estaba a punto de embarcarse en un viaje propio. Un viaje que explicaría algo que Darwin no pudo explicar nunca. ¿Cómo funciona en realidad la evolución? En la mente de Mendel comenzaban a insinuarse un montón de ideas disparatadas. Sus observaciones del mundo natural lo estaban conduciendo a consideraciones revolucionarias sobre la herencia. Sospecho que no llegó allí desde la biología, sino desde la física. Desde la física y la matemática. Lo bueno de las matemáticas es que ahí no tienes fusiones, sino números. Y Mendel era evidentemente un matemático muy competente. Trabajó también en el Departamento de Física de la Universidad de Viena. Y obviamente sabía bastante de física. Y creo que eso le dio la entrada. Mendel pensó que si las matemáticas podían desvelar los secretos de la física, también podrían contarnos algo sobre biología, sobre la propia vida. Pero para eso necesitaba algo vivo que tuviera características observables y fáciles de contar. Y así fue como el humilde guisante entró a lo grande en el escenario científico. Los 6 experimentos que cambiaron el mundo. Mendel y el guisante. Era exactamente aquí. En este jardín del monasterio agustino de Bruno, donde Mendel tenía su campo de guisantes de 35 metros por 7. Esto era en 1856. Aquí pueden ver los cimientos del invernadero de Mendel, que utilizaba para acelerar el proceso de crecimiento de los guisantes, porque Mendel cultivaría miles y miles y miles de guisantes. La manía de Mendel con los guisantes duró 8 años e incluyó unas 30.000 plantas. Con la ayuda del Departamento de Biología de la Universidad de Manchester, yo también voy a intentarlo. Mendel intentaba comprender cómo pasan ciertas características de una generación a la siguiente. Los guisantes, por ejemplo, pueden ser lisos o arrugados. Mendel plantó un invernadero lleno de guisantes, la mitad lisos, la mitad arrugados, y dejó que crecieran. Este es Bob Callow, biólogo de plantas. Me está guiando en las partes más duras del experimento de Mendel. Tengo que cruzar cada planta que ha salido de un guisante liso con una planta salida de un guisante arrugado. Es muy complicado. Los órganos reproductivos del guisante son bastante modestos, por no decir otra cosa. Ya está abierto. ¿Dónde? ¿Esa cosa minúscula? Sí, si la miras verás que tiene pelos. Oh, es minúscula. Mendel tenía que sacar los pequeñísimos granos de polen de una flor de guisante e introducirlos en los trozos femeninos de otra. ¿Cuánto tiempo por flor tardaba Mendel en hacer esto? Bueno, depende de lo experto que fuera.
A mí me lleva una media hora hacerlo todo. Mendel tuvo que hacerlo miles de veces. Debía de tener la paciencia de Job. Salen fácilmente. Después de 2 semanas, esa combinación de polen y óvulo se convierte en una vaina de guisante. Esos guisantes híbridos, de lisos y arrugados, harían dar al mundo un paso de gigante en dirección a la genética moderna. La teoría de la fusión, el dogma de la época de Mendel, habría predicho que el guisante nacido de uno arrugado y otro liso se parecería a una mezcla de los dos padres. ¿Pero qué aspecto tenían en realidad los híbridos? Sorprendentemente, todos los guisantes que habían producido las plantas cruzadas eran lisos. Y si miramos todos estos, verás que hemos sacado algunos de otras vainas y todos los guisantes son lisos. Lisos, sí. O sea, que la característica arrugada ha desaparecido por completo. Aunque esos guisantes tenían un progenitor liso y otro arrugado, parecían lisos. ¿Qué había sido de la información, del factor que hacía arrugado a uno de los padres? ¿Se había desvanecido? Mendel plantó todos los guisantes lisos y lo que ocurrió después cambiaría el mundo. Los niños de Mendel. Necesitamos unos pocos más. En 1860, Mendel estaba a mitad de camino de su experimento y comenzaba a actuar de un modo raro. Disculpe. Esto no es exactamente lo que andamos buscando, ¿verdad? Sus visitas informaban de que hablaban de sus guisantes como de sus niños. Después de unos meses, los guisantes lisos nacidos de padres híbridos de guisantes lisos y arrugados eran ya plantas crecidas. Mendel dejó que se autofecundaran, cosa que hacen los guisantes porque tienen polen y óvulo en la misma flor. El interrogante ahora era qué tipo de hijos producirían los guisantes lisos. Y ocurrió algo realmente asombroso. Los arrugados volvían a surgir como de la nada. Ahí hay 3 lisos, 3 arrugados. ¿Qué significa eso? El verdadero significado de esta vaina es, en primer lugar, que la característica arrugada ha vuelto a aparecer. Y en segundo lugar, que hay 2 tipos distintos de guisantes en la misma vaina. En la misma vaina. O sea, que tenemos cierta segregación. Esta es la característica que todo el mundo creía que había desaparecido para siempre y que Mendel mostró que había vuelto a resurgir en los nietos. Solo podemos... O sea que el factor de las arrugas existía en el padre liso, aunque no se mostrara. ¿Pero por qué había reaparecido en algunos de los hijos? Para descubrirlo, Mendel hizo algo que solo haría un matemático. 1, 2, 3, 1241, contó todos los guisantes lisos y todos los arrugados. Le llevó un rato porque tuvo que contar 7.324 guisantes. 5.474 guisantes lisos. Casi 6.000 eran lisos como los padres y menos de 2.000 eran arrugados. Una proporción casi exacta de 3 a 1. Era un gran genio porque fue capaz de pensar mucho más allá de esa proporción. ¿Qué es una proporción de 3 a 1? ¿Qué puede haber más aburrido que una proporción de 1/4 de guisantes arrugados? Pero a partir de ahí, él extrajo los fundamentos de la vida, que es que la vida está basada en partículas, unidades que no puedes ver, pero que están escondidas y pueden juntarse y separarse. Y a partir de ahí, ese es el descubrimiento que da origen a la genética. Todo empieza con esa iluminación brillante. Mendel comprendió que si un guisante contiene factores lisos y arrugados, la mitad del polen que produce contendrá el factor liso y la otra mitad el arrugado. Los óvulos se dividirán de modo similar y el polen y el óvulo pueden combinarse exactamente de 4 modos distintos durante la reproducción. Liso con liso,
liso con arrugado, arrugado con liso y arrugado con arrugado. Pero Mendel sabía que cualquier guisante con un factor liso saldría siempre liso, porque el factor liso era dominante. Así que solo las parejas de arrugado con arrugado producirían un guisante arrugado. Eso explica por qué había tres veces más guisantes lisos que arrugados. Llegará mi hora. En febrero de 1865, Mendel esperaba nervioso que empezara su conferencia en la Sociedad de Ciencias Naturales de Brno. En su maletín llevaba la explicación de cómo funcionaba la herencia. ¿Por qué nacían ovejas negras de blancas, nectarinas de melocotones? ¿Y por qué mis nietos pueden acabar calvos? Era el primer paso hacia la oveja Dolly. La reunión fue un desastre. Los espectadores esperaban una conferencia sobre plantas y recibieron una lección de matemáticas llena de proporciones y fórmulas incomprensibles. Y en el número completo de la clase de series que esa combinación suscita, y por lo tanto en sí mismas, dos veces la A grande y la A pequeña más la A pequeña, A. Las actas nos dicen que no hubo preguntas ni discusiones. Los asistentes se marcharon. Había nacido una ciencia nueva y nadie se dio cuenta. Tres años después de esa conferencia olvidada, Mendel fue elegido abad del monasterio. Aunque siguió haciendo experimentos, no tardó en verse envuelto en otro problema matemático, una lucha sobre los impuestos del monasterio. Era un asunto relativamente menor, pero la misma tozudez que lo había llevado a pasar 8 años cultivando y contando guisantes se apoderó ahora de él. Se obsesionó con esa batalla con las autoridades sobre impuestos. Hasta tal punto que en cierto momento los hermanos intentaron prácticamente que lo encerraran por loco. Sin duda, estaban muy preocupados sobre el modo en que enfocaba aquel problema. No aceptaba ningún tipo de compromisos. Mendel se convirtió en un anciano bastante triste. Soñando todavía con la gloria que no conocería nunca, dijo: aunque he sufrido momentos amargos en mi vida, mi trabajo científico me ha proporcionado gran cantidad de satisfacciones y estoy convencido de que no pasará mucho tiempo antes de que sea reconocido por el mundo. 16 años después de su muerte, en 1884, el mundo reconocía al fin el genio de Mendel. Británicos, ingleses y holandeses descubrían y verificaban su trabajo y se erigía una estatua en su honor en Brno. Las partículas sobre la información hereditaria que descubrió se llamaron genes y los científicos no tardaron en darse cuenta de que existían en todas las formas vivas de la Tierra. El tímido monje moravo había cambiado el mundo. Bueno, dejamos de compartir esto y pues regresamos a la presentación, que es lo que vamos a terminar ya, para que nos quede completo lo de las leyes de Mendel. Entonces, esto, sí. Ahí está. Bueno, entonces nos vamos a la tablita de Mendel. Aquí. Bueno, con esto que nosotros estamos viendo, pues terminamos de asimilar lo que es el trabajo de Mendel. Mendel, en sus observaciones, lo que hizo fue distinguir aquellas características que eran dominantes y aquellas características que eran recesivas. Y pues él determinó, ¿verdad?, debido a la frecuencia de lo que aparecía cada vez que una planta de guisantes pues tenía el producto de la primera generación filial, segunda generación filial, o pues los resultados que tenía de combinar una planta con semillas lisas, ambas de semillas lisas, y de repente le salían semillas rugosas. Ahí en el video salía pues que abrí una vaina donde tres eran lisas, pero rugosas. ¿Cómo era posible eso en una vaina?
que era de una planta completamente lisa, ¿verdad? Ahí lo vieron ustedes contando el montón de semillitas. Cosa pues que hubiese sido muy dificultoso si él no hubiese propuesto esos cálculos matemáticos, y en esos cálculos matemáticos están aplicados en las tablas de Punnett. Esas tablas de Punnett son tablas de probabilidades que facilitaron la contabilidad de aquellas probabilidades que aparezca una característica determinada. Solo vamos a mencionar las 7 características que Mendel encontró en los guisantes, las características observables. Y entre esas características observables, él encontró pues, la forma de la semilla. Habían semillas que eran lisas y semillas que eran rugosas, así como ustedes lo están viendo en la pantalla. Entonces, esas semillas lisas eran las dominantes y las rugosas eran las recesivas. Luego encontró también diferencias en el color de los cotiledones de las semillas, esos puntitos que son verdes y amarillos, donde el amarillo pues, iba a ser el rasgo dominante. También observó la cáscara de la semilla, y la semilla era color gris y color blanco, y dejó pues, al rango dominante para la semilla gris, ¿verdad? Luego, pues también la forma de la vaina, si usted mira, pues tenemos una vaina hendida, cilicita, y una banda hinchada. Yo digo que la hinchada iba a ser, pues, la dominante. El color de la vaina también, ahí tenemos vainas verdes y vainas amarillas, y esa dominante iba a ser el color verde, pero eso es en la vaina. Porque cuando se habla de cotiledones, el amarillo es importante. Luego observó la posición de las flores, flores que estaban pegaditas al tallo, como esa blanca, y esta lila que está al final de la rama o en la punta o en las partes altas. También determinó la altura de la planta, si la planta era alta o enana, corta, larga. En eso consistía el trabajo de Mendel y eso fue el que le abrió las puertas pues, a las 3 primeras leyes. Y por favor, cuando le pregunten las 3 primeras leyes, no voy a decir la primera, la segunda y la tercera. Cada una de esas leyes tiene un nombre. La primera ley de Mendel se llama ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, o solamente ley de la uniformidad. En esta ley, pues nosotros vamos a encontrar una característica. Y lo que encontró Mendel fue pues, que él trabajó con líneas puras. Y estas líneas puras, pues son lo que nosotros tenemos acá. En esto quiero que se fijen. Creo que ustedes no ven que se mueve mi puntero. ¿Verdad que no lo ven? No, señor. Vale, entonces me voy a cambiar de vista. Ay, no me deja esto. Quiero ver qué tendríamos que hacer. Bueno. Lo voy a dejar de compartir y voy a abrir la parte de la presentación. No me muestra pantalla, siempre me desconecto esto. Vamos a darle aquí. Los problemas que están dando. No me activa pantalla. Ahora ven qué pasa ahí mi cursor. ¿Ven mi cursor? Hoy sí. Sí, señor. Sí, señor. Ya tenemos ahí arreglado esto. Vale. Vamos a ver, no voy a ir a la. Vaya aquí. En esta tabla, bueno, no es una tabla, pero ya después vamos a ver cómo se hace. Primero, para la ley de Mendel, este señor tomó 2 líneas puras. Cuando decimos líneas puras es pues que los pares de alelos son completamente dominantes o completamente recesivos. Recordar que el dominante siempre va en mayúsculas y el recesivo va en minúsculas. Cuando nosotros hablamos de padres o de progenitores, también estamos hablando de generación parenteral y se utiliza el simbolismo de la letra P mayúscula. Acá lo tengo en el ejercicio y lo tengo en esta tabla de símbolos, en la rosada. Luego, pues entonces lo que hizo Mendel fue que mezcló
Toma, ¿verdad? Una planta de semilla amarilla, completamente dominante, una planta de semilla verde, pues completamente recesiva, y eso es lo que le llama él generación parenteral de líneas puras. Grabe eso, grábelo. Se llama líneas puras. Entonces, al llamarse líneas puras, quiere decir que el entrecruzamiento me va a dar como resultado un híbrido. Mire, yo de aquí voy, este es el gameto femenino, gameto masculino. Como veíamos en la meiosis y en la mitosis, pues cada uno aporta la mitad de los cromosomas. Entonces viene la mamá, dio la mitad, dio solo un alelo, lo escribimos acá. Viene el papá, dio un alelo, lo escribimos acá. Entonces, al cruzarse, se unen esa carga genética. Se une y me da un híbrido, y un híbrido es cuando va un gen dominante y un gen recesivo, así como usted lo está viendo en pantalla. Una letra mayúscula y una letra minúscula. A ese resultado se le llama generación filial. Filial viene de hijo, ¿verdad? O sea que aquí es mi hijo, va a ser un híbrido. Va a ser un híbrido, pero la característica dominante que se va a manifestar es el color amarillo de la madre. ¿Por qué? Porque lleva un gen dominante, que es la letra A. Y como ya lo decía Mendel en su tabla, el color amarillo en la semilla es dominante. Entonces, la ley de la uniformidad, pues, le permitió a Mendel, pues, determinar que la característica dominante era la que se iba a manifestar sobre la recesiva, pero este va quedando oculta, pero que más adelante, pues, va a salir. Y eso lo vio él en la segunda ley. La segunda ley se denomina, pues, ley de la segregación o ley de la separación, también conocida como ley de la disyunción de los alelos. Hacer la ley de la disyunción de los alelos, él lo que hizo fue, si regreso, ahí está, tomar este híbrido, véalo bien, lléveselo en la mente, una mayúscula y una minúscula. Al tomar ese híbrido, lo que hizo él fue autofecundar, así como cuando él estaba polinizando una flor por flor, que decía que se tardaba media hora por hacer todo el proceso. Entonces, es eso, aquí, ya en la segunda ley, lo práctico que hizo Mendel, pues está aquí, representado. Entonces, autofecundación, autopolinización. ¿De quién? De la F1. ¿Por qué? Mire, yo lo traigo de acá. Esta F1 es mi hijo. Viene mi hijo, se autofecunda. Estoy hablando de la planta, no que yo voy a fecundar con mi propio hijo. No, estoy hablando de la planta de guisante. Entonces, viene, lo autofecundó. Y viene él y separa esos alelos. Y los coloca dentro de una tabla Punnett. Entonces, en tabla, de este lado se escribe el gameto femenino y de este lado el gameto masculino. Aquí le hace falta la palabra. Entonces, de esta primera generación filial, esta, yo voy a obtener aquí la segunda generación filial. ¿Y cómo se hace eso? Es como multiplicar, sumar esa carga genética. Entonces, vengo, me llevo este par para acá, este par para acá. Entonces, yo voy a mezclar. Entonces, esta primera entrada la escribo acá. Esta otra la escribo acá. ¿Qué color de semilla me representa si yo tengo las dos alelos dominantes, chicos? Estamos hablando del color. ¿Qué color va a ser? Amarillo. Correcto, Carlos, es amarillo. Luego tenemos que se cruza este mismo alelo con el otro alelo recesivo. Entonces yo tengo un dominante, que es la mayúscula, y un recesivo, que es minúscula. ¿Pero por qué va a ser semilla amarilla? Porque la característica de uno de los alelos es ser dominante. Y esa dominancia es correspondiente al color amarillo. Por tanto, va a ser amarillo, aunque aparezca este gen recesivo, pero que se va a manifestar en otra generación. Ahorita va a quedar oculto. Luego tenemos otra cosa, que ya lo hicimos con ese alelo. Hoy lo hacemos con el segundo alelo, y ese alelo tiene un problema, que es recesivo. Entonces, a la hora que yo lo voy a escribir,
Esto es para escribir, ¿verdad? Porque cuando ellos empiezan su mezcla a nivel celular, pues, no andan buscando ni el orden ni nada. Entonces, a la hora de escribirlo siempre, aunque de este lado tenga yo que escribir recesivo, dice usted, ¿cómo es el primero que sale? ¿Es el primero que voy a escribir? No. En este caso, se escriben primero las mayúsculas. Yo estoy mezclando esta del padre y esta de la madre. A la hora de escribirlo, pues yo lo ordeno y escribo la mayúscula primero. Entonces, al escribir la mayúscula primero, pues me queda ordenado. Pero, como yo sé que tengo un dominante ahí por esa mayúscula, y voy a averiguar, entonces ese dominante, ¿qué color es? Es amarillo. Ah, bueno, entonces quedará oculto el verde, así como quedó oculto aquí. ¿Ves? Pues oculto aquí. Ahora viene lo más gracioso, que tengo dos genes recesivos, tanto de la madre como del padre. Al multiplicarlos, los traigo para acá, ya mezclado. Entonces, tengo un par homocigoto, pero es un homocigoto recesivo, porque la letra A minúscula representa el color B. Ahora ya con eso, pues, Mendel conoce el genotipo y conoce el fenotipo. La pregunta de Mendel es, ¿cuánto tengo de amarillo? ¿Cuánto tengo de verde? Le cuento. Esto es la segunda generación filial, porque yo autopolinicé la generación filial 1. Entonces, la F1 es acá y la F2 es acá. De estos cuatro cuadrantes, yo tengo un 100%. Ese 100% dividido entre 4. Ahora le pregunto a usted, ¿cuántas semillas de color amarillo voy a obtener de este 100% que tengo acá? ¿Alguien que lo sepa? ¿Cuánto de amarillo? Sume, reste. ¿Cómo, señor? ¿Cuál es la pregunta así exacto? Vale, se lo repito conmigo. Estos cuatro me representan mi 100%, pero de amarillo y verde. Hoy quiero saber de ese 100% cuánto de porcentaje tengo yo que va a ser semilla amarilla. 75%. Correcto, Ulises. Es 75%. ¿Ves? 25 aquí. Más 25, más 25. ¿Y por qué salen amarillas? Porque fíjense bien, de los tres cuadrantes hay una letra mayúscula que significa carácter dominante del color amarillo. Y si yo la sumo, 75, 75, 75. ¿De recesivo cuánto voy a tener? 25. Ajá, correcto, Carlos. 25, voy a tener 25. 75 más 25, 100. Ahora pregunto. ¿Cuántos alelos homocigotos tengo yo en este cuadrante? Homocigoto. Que ambos caracteres sean iguales. Dos. Dos. Aquí está el dominante de amarillo y el dominante de recesivo. Heterocigoto, también dos. Aquí está heterocigoto. Acuérdense que heterocigoto es una característica dominante y una recesiva. Aquí está uno y aquí está dos. Otra forma de expresar ese dato, que no solo es 85%, es decir una razón de 3 a 1. ¿Por qué de 3 a 1? 1, 2, 3 de amarillo y 1 de verde. De 3 a 1. Por lo general, la mayoría de las tablas pagan una proporcionalidad, las que son de un carácter, de 3 a 1. Recuerde, segunda ley, tira 3 a 1. A menos que combinemos más características. Aquí solo tenemos la característica del color. Podríamos agregar la característica de la textura, la del tamaño. Ya no, se nos duplicarían los resultados. Por lo tanto, en la segunda ley de Mendel, pues nosotros ya quedaríamos satisfechos, pues que la segunda generación filial es la que sea autopolinizada. Pero después de eso viene Mendel y dice, vamos a agregarle a la tercera ley un carácter más, y sería el de la textura, lo que yo les decía anteriormente. Cuando uno tiene un carácter más, pues a eso se le llama transmisión independiente o ley de la independencia de los caracteres antagónicos. O sea que aquí van a aparecer aquellos caracteres que aquí en la ley de la segregación fueron ocultos en la segunda generación. Entonces aquí ya vienen aquellas características que uno dice, ¿y de dónde salió esto? Así como Mendel le preguntaba yo,
que de dónde salía la oveja negra, ¿verdad? La oveja negra, pues, es algo que aparece cada 10 años y es bien raro. En la historia que tengo de vivir, nunca he visto una oveja negra así, en vivo y a color, ¿verdad? No, nunca la he visto, porque son casos bien, bien escasos y es una mutación. Bueno, entonces pasamos a la tercera ley de Mendel y se llama ley de la independencia de los caracteres no antagónicos o de la transmisión independiente. Pues que transmisión independiente es que va a salir aquel que ni te esperabas que te saliera. Entonces viene Mendel aquí, la letra A, esa parte de alelo representa el color amarillo. La letra B representa la característica de la forma de la semilla, que sería rugosa. Amarillo y rugoso. Ajá. Bueno, entonces viene él y pues realiza la combinación de cada uno de los alelos. Coloca de este lado los gametos femeninos y de este lado los gametos masculinos. Ahora viene lo bonito. Se me hizo más grande mi cajón. O sea, hoy vamos a ver cómo esto funciona en esos alelos. Entonces decíamos que aquí este alelo lleva la combinación de la semilla y de la forma, o sea que son dos caracteres, color de semilla y forma de la semilla. La semilla puede ser amarilla o verde y la forma puede ser lisa o rugosa. Y donde la lisa va a ser la dominante par. Entonces vengo yo, agarro mi primer par. Color amarillo. Ah, entonces el primer alelo es el del color, lo escribo. Voy a ver el otro, lo escribo. Entonces me sale que son dos alelos dominantes. Sé que aquí va a ser amarillo. Luego voy al otro y dice que el segundo alelo es de la textura. Y como el liso es dominante, pues aparece una B mayúscula y arriba igual. Ahora vamos al otro ejemplo. Agarro el color amarillo, que es dominante, lo escribo. También acá dominante lo escribo. Sigue siendo una semilla amarilla. Ahora veamos de qué textura va a ser. El primer alelo de la madre es liso, B mayúscula. Ah, pero el alelo del padre es minúscula. Ajá, es una B minúscula. Entonces quiere decir que esa semilla va a ser amarilla, pero lisa, porque en este par de alelos pues hay un alelo dominante. Y quiere decir que ese es el que opaca el alelo recesivo. Ahora pregunto, y ojalá pues se animen a responder, ¿cómo va a ser la característica de esta semilla que estoy apuntando en pantalla? ¿Qué color va a tener? Amarillo, porque la femenina es dominante. Ajá. Y el no es recesivo. Esta era. Ve ahí. Ajá, amarilla. ¿Y la de la forma de la semilla cómo va a ser? Liso, porque ambos tienen la forma lisa, la textura lisa. Muy bien, Camila, perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a venirme para aquí, al último. ¿Puede responder Camila o alguien? Aquí tenemos el par de alelos recesivos del color y de la forma de la semilla también es recesivo. ¿Qué característica quiere decir eso? A ver quién lo lee. Sería verde, ya que el femenino es recesivo y el masculino también. Y rugoso por lo mismo, que los dos son recesivos. Perfecto, Ulises. Así es. Entonces, esta tabla nos dice qué posibilidades tengo yo de determinar características. Usted puede decir, saquemos la información, veamos, ¿cuántas amarillas lisas voy a tener? Entonces voy a buscar todas las amarillas que tengan la característica de lisa, o sea, aquellas que tengan la B mayúscula, ya sea un alelo o los dos. Si usted lo contabiliza, le van a salir 9. También le van a salir 3 que van a ser semilla verde y de textura lisa. Y aquí están, mira. Verde, 3 son verde y lisa. Luego tenemos la otra que dice 3 amarillos rugosos. Y por último, la excepción, que dice que van a ser verdes y rugosos. Yo sé que esto puede ser así fácil estarlo viendo ahí, pero cuando lo vamos a hacer cuesta. Aquí porque ya el dato ya está sacado, pero cuesta cuando lo vamos a hacer en vivo. Entonces, para la próxima clase yo les voy a pedir que tengan colores.
porque aquí les voy a pegar el pliego de papel con los cajones y vamos a ir rellenando. Vamos a ir pegando y ustedes coloreando en su cuaderno, porque luego después que ustedes se pongan a estudiar, de verdad, es un enchibole, como dice mi abuelita. Si no te fijas, te haces chibola. Entonces, esto es cuando tenemos dos características. Y eso es solamente de las plantas de Mendel. En la próxima clase nosotros vamos a hacer características de seres vivos, como animales irracionales y de humanos. Así que yo necesito pues que usted tenga listo los colores para la próxima clase y una regla, porque vamos a hacer también pues estos, las tablas PUNG. Bueno, después de esto, Mendel con las tres leyes llegó a la conclusión. Entonces llegó a la conclusión pues que existían cruces monohíbridos y cruces dihíbridos. ¿Cuáles van a ser los cruces monohíbridos? Los monohíbridos van a ser aquellos cruces en los que difiere un rasgo de una característica de X organismo que esté relacionado pues, con características fenotípicas y características genotípicas. Nosotros vimos características fenotípicas de 3 a 1 en la primera ley. Ya en la próxima clase pues, vamos a hacer más. Luego tenemos cruces dihíbridos, y es cuando difieren en dos rasgos. El que utilizó Mendel fue el de amarillo, el color, y la forma, que era liso o rugoso. Entonces, probablemente, chicos, siempre vamos a tener proporciones de 9, 3, 3, 1, y es una forma de escribir. Puede ser que para que nosotros le pongamos así como que un poquito de dificultad, es que busquemos qué porcentaje representa cada uno de estos números, pero lo vamos a aprender a hacer. Y pues también vamos a encontrar en los cruces dihíbridos su propia relación genotípica, que serían más o menos siempre estos números. Bueno, entonces yo dejo de compartir acá y nos vamos a ir a trabajar en el libro. Y es lo que me van a servir como evidencia de esta clase. Sería página 168. Ahorita, permítanme. Vamos a abrir aquí. Vamos a compartir de nuevo. Vale. Entonces me voy a mis clases, busco el noveno grado C, me voy a ir a recursos de aprendizaje. Pero usted lo va a trabajar en el libro ahí de papel. Yo solo para mostrárselos aquí cómo lo vamos a hacer. Trimestre 2, ciencias, unidad 9. Me voy al libro. Vaya, aquí. Vamos a subir un poquito el nombre. Yo ni veo. Ahí está. Vamos a ver, vamos a completar aquí el mapa de conceptos. Ya encontraron el libro, ya lo abrieron. Espero que sí. ¿Qué página, señor? 168. Gracias, señor. Ok. Bueno, dice acá, Mendel estableció las leyes de la herencia. Tenemos tres cuadritos aquí. Primera ley, ley de la uniformidad. La segunda ley, ¿cómo se llama? Ley de la C. Segregación. Uh-huh. Y el tercero sería la ley de la. Ley de la. ¡Sí! Ya se les olvidó. Ley de la. Santo poder. ¿Qué pasó? De la transmisión. La ley de Mendel. Ajá, y esa ley de Mendel, ¿cómo se llama? Transmisión independiente. Eso, también conocida como la transmisión de los caracteres antagónicos. Muy bien. Ok, vale. Entonces, escribimos aquí segunda ley de la segregación y ley de la transmisión de los caracteres independientes. Luego tenemos que en primera ley dice que es la aparición de los alelos.
¿De cuáles alelos, chicos? ¿Cómo se llaman esos pares? Alelos dominantes y alelos recesivos. Correcto. Vale, aquí dominante y recesivo. Veamos el otro. En la segunda ley. En la segunda ley dice que la presencia de caracteres pueden ser heterocigotos. Aquí hay un error de la imprenta. Eso no son dos O, es uno. Heterocigotos. ¿Y el otro cuál sería? Homo. Homocigotos. Sí, correcto. Vamos a la tercera ley. Aquí es tercera ley de la segregación independiente. De la transmisión independiente. Dice que son las características de los genes que son observables, como el fenotipo y los que no se pueden observar. ¿Cuáles son los que no se pueden observar? Genotipo. Genotipo. Luego aquí, presencia de factores hereditarios. Mono híbrido, y el otro que acabamos de ver, ¿cómo se llama? El que lleva dos caracteres. Híbridos. Correcto. Híbridos. Vamos al punto 9. Explica la diferencia entre el fenotipo y el genotipo. A ver, ¿quién lo dice? Que uno se puede observar y el otro no se puede observar. ¿Y el fenotipo se puede observar? Genotipo se observa, fenotipo no se puede observar. Ah, no, al revés, perdón. Cabal. Fenotipo se observa y genotipo no. Muy bien, chicos. Y el último, explica qué se entiende por individuo homocigótico y heterocigótico. ¿Quién es el homocigótico? El homocigótico. ¿Homo? ¿Igual? ¿Igual qué? ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los homocigóticos? El que solo tiene una característica. Tiene una característica. Le falta un detallito ahí. Sin modificar. Otro detallito más. Que son iguales los que se unen. Ajá, son alelos, dijo por ahí la niña, y que son iguales los que se unen. Que pueden ser dominantes o de recesivos. ¿Y qué otro nombre le daba este Mendel cuando estábamos hablando de la primera ley a ese carácter homocigoto? En la primera ley, ¿cómo les dice Mendel? ¿Alelos? Empieza con P. Pero... ¿Alelos Q? Era... ¿Q? ¿Alelos Q? No les creo, ya les di toda la pista. Alelos puros. Vale. ¿Y el heterocigoto cómo es? Son un par de alelos. Alelos impuros. Ajá, son impuros. ¿Pero por qué son impuros? Porque ya se han juntado con más de otra característica. Ajá, ¿y cómo es la diferencia entre esas características? ¿Los dos son dominantes, los dos se reciben o son la misma? En el heterocigoto. No, es recesivo y predominante. Perfecto, señorita, sí es. Uno es dominante y uno es recesivo. Vaya, chicos, misión cumplida. Vienen ustedes y me le van a tomar captura a lo que acaban de trabajar en el libro. Aquí me dejó el libro. Ahí está. Entonces vienen ustedes y le toman captura a este pedacito. Y me lo van a subir ahorita. Me lo voy a decir. Si logro ocultar esto. Cuando esto por ahí. Voy a ocultar. Ocultar, no, ocultar controles. Me voy a ir otra vez aquí. Pero me voy a ir al foro de noveno C. Ahí vamos a marcar la asistencia. Sería asistencia a libro de texto, página 168. Y usted me va a subir la imagen aquí. Vale. Fecha de inicio hoy, 3 de septiembre. 3 de septiembre y sería las 2 de la tarde para que quede ya automáticamente. Y que se cierra en
noviembre 30. No es que vamos a llegar a noviembre, pero a mí me piden que deje de evidencia antes que termine el año académico. Bueno, entonces, espero aquí, chicos. Tomen su captura y lo colocan acá. ¿Tenemos dudas de lo que vamos a hacer en la próxima clase? No, solo a recordarles que vamos a trabajar las características que ustedes van a usar para los problemas que van a proponer en el detalle de tareas. Así es que la clase del próximo, de la próxima semana, con ustedes tengo el día martes, no me vayan a fallar, porque ese día voy a explicar cómo van a hacer el ejercicio que me van a entregar en la página web. Ahí lo voy a explicar, porque voy a agarrar un ejemplo para que ustedes después hagan todos los demás. Porque vamos a buscar las características fenotípicas de las culturas. ¿Cuál es la dominante y cuál es la recesiva? ¿Y cómo va a usar usted el ejercicio? Si usted se fija, el lunes puede quedar hecho ya el proyecto y usted va a quedar feliz. Pero no me vaya a fallar el lunes. Porque el lunes yo voy a explicar eso, ¿sí? Así que tráigame el color, la regla, todo. Porque puede ser que el lunes ya quede hecho su proyecto. Ya solo le quedaría la parte de hacer el videíto. Que ahí vamos a seguir recordando. Pero espero nos alcance el tiempo el día martes con ustedes. Martes. Ok, chicos, les agradezco mucho y me quedo pendiente acá revisando pues que ustedes suban la evidencia de su captura. Agradecerles una vez más pues que la puntualidad pues con la que ustedes han estado trabajando. Hoy ya ni sé ni cómo quité eso. Y estoy en un lío. No sé cómo quitar eso. ¿Qué habré hecho? Yo lo oculté. No estoy ahí. ¿Dónde estoy? ¿Qué hice, señor? ¿Qué hice? ¿Cómo oculté los botones? Ustedes se van a estar riendo. Ah, la señora perdió los botones. Sí, los perdí. Los perdí. ¿Alguien me hace el favor de escribir un mensaje en el chat? A ver así si me salen los otros botones. Escríbanme algo en el chat para que me tire esa burbuja. Nada. Sea un montón de puntos, escríbanme en el chat. No. Señor, ¿por qué no cierra todo? A ver si atrás de las ventanas no le ha quedado. Ahí está. Gracias, Melanie. Usted tenía toda la razón. Ahí está. Llevaba un minuto de aflicción yo. Bueno, entonces les agradezco, chicos, pues que hayan estado y quedo pendiente con la actividad de finalización de clase. Y nos vemos el martes. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Gracias, señor.